La reina ha sido elogiada por permitir que los miembros de la realeza más jóvenes dobleguen las reglas de la monarquía. El experto real Joe Little habló con la experta Molly Muehlstein durante el programa Real Semanal de Estados Unidos para discutir el futuro de la monarquía. Little insistió en que la reina entendía la necesidad de que la monarquía se adaptara a los tiempos. Dijo que la reina, a su vez, permitió que Meghan Markle, el príncipe Harry, el príncipe William y Kate doblaran las reglas de la tradición. Añadió que los cuatro miembros de la realeza demostraron ser muy populares y la reina sigue dedicada a apegarse a la tradición cuando es necesario, pero también a permitir que las cosas sean diferentes. La señora Muehlstein dijo, usted aludió al hecho de que el príncipe William y Kate vivían juntos antes del matrimonio, lo cual fue revolucionario en ese momento. Hay otras ocasiones en las que Catherine ha tratado de romper las reglas como lo hizo Meghan. El señor Little respondió, habiendo dicho eso, el tío de William, Edward, también vivió con su ahora esposa durante bastante tiempo, como hijos de la reina, eso en sí mismo fue algo extraordinario en la década de 1990. En términos de doblar las reglas, la familia real moderna tiene que evolucionar y seguir cambiando para ser relevante en el siglo XXI. Little continuó enfatizando que la reina es muy consciente de la necesidad de que la monarquía evolucione, eso significa que las reglas cambian y los postes de la portería se mueven ligeramente para que tengan sentido y signifiquen algo en la era moderna. La reina es muy movida y agitadora, se adhiere a la tradición pero entiende que las cosas no se pueden mantener exactamente como estaban. Entonces las cosas siguen adelante y se pueden hacer de una manera diferente o menos formal y es por eso que los miembros de la realeza moderna, William, Kate, Meghan y Harry han demostrado ser tan exitosos, como Meghan y Harry decidieron renunciar como miembros de la realeza, se espera que tanto el príncipe William como Kate cumplan un papel más importante en la monarquía en el futuro. Si bien el príncipe Carlos se convertirá en rey cuando la reina muera, muchos todavía esperan que el príncipe William se convierta en rey en algún momento en el futuro cercano debido a la edad de su padre. Uno de los grandes cambios que se esperan del príncipe Carlos cuando se convierta en rey es el adelgazamiento de la monarquía. Si bien el príncipe de Gales ha insinuado esto, no está claro exactamente qué. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.